La Universidad Santo Tomás Iquique inauguró el año académico 2021 y en esta oportunidad la actividad inició con la presentación por parte de la rectora de la sede, Elsa Echeverría, de la cuenta pública sobre el trabajo realizado durante el año anterior, con el objetivo de entregar una información detallada y un balance de los números que dejó el pasado 2020. La acreditación tanto del Instituto Profesional como de la Universidad en nivel avanzado, que nos permite justamente poder adscribirnos o postular a la adscripción de la a la gratuidad de las dos instituciones, situación que vendría a completar lo que ya tenemos porque el Centro de Formación Técnica ya está en gratuidad desde este año. La rectora de las instituciones educacionales Santo Tomás detalló que durante el año 2020 se titularon 608 estudiantes de la Universidad Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional Santo Tomás, lo que representa un crecimiento del 20% respecto al año 2019. Una noticia que nosotros también informamos en esta cuenta pública, que fue la compra de un nuevo terreno que va a venir a aumentar a nuestra infraestructura 5.300 metros cuadrados y por lo tanto va a significar un bienestar para nuestros estudiantes que nos han hecho saber muchas veces por términos de espacio, qué sé yo, pero también esto va a venir a aportar a la oferta académica de la región porque obviamente estamos trabajando para estudiar la oferta académica, que es lo que necesita la región. La invitada principal a la actividad fue la doctora Carmen Parra Rodríguez, directora de la Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural de la Universidad Abad Oliva de Barcelona y quien expuso la clase magistral Luces y Sombras de la Migración. Pensemos por un momento en 3 años de nuestra vida sin documentación en un país extranjero que te obliga a trabajar en condiciones precarias al margen de la ley y donde los derechos laborales o sociales son inexistentes para ti. Esta frase podría ser pronunciada por muchos de los miles de inmigrantes que llegan a Chile buscando mejorar sus condiciones de vida. ¿Qué hay de verdad en esta afirmación? Esto es lo que vamos a intentar descubrir. Durante la ceremonia, que contó con una amplia llegada a la comunidad iquiqueña, estuvieron conectadas cerca de 200 personas a la transmisión en vivo que unió a Iquique con la ciudad europea de Barcelona. Por 5 años y la Universidad Santo Tomás por 4.